Muy buenos días, estimados televidentes, muchas gracias por permitirnos llegar a un episodio más de Relatos de Don Tomás con un servidor Jonathan Estrada. Estamos en la casa de, sí, ahorita me voy a servir, como no, salucita con chilate. Estamos tomando chilate, el chilate de Guerrero. ¿Quién te lo trae o qué? Mi amigo, el paisano, el Chino López, el hermano. Ah, el Chino López, cómo no. Pues bueno, estamos, decía, en Relatos de Don Tomás, hoy es sábado 1 de mayo, en vivo. Don Tomás, buenos días. Buen día. Un día maravilloso acá. Muy contentos, nos recibe en su casa el notario, abogado, hermano, amigo, en fin, es toda una institución en Quintana Roo. Tiene mucho que contarle a las nuevas generaciones, porque pues ha pasado todos los gobernadores de Quintana Roo. Se ve joven, pero ya está grandecito. Mi hermano Jorge Alberto Rodríguez Carrillo, notario público, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Al contrario, es un gusto, es un placer de verdad, es una satisfacción convivir con dos hermanos míos, no con mucha gente, no mucha gente es recibida en mi casa, a gentes especiales, a gente de mi especial estimación y cariño, y ustedes son bienvenidos, al igual que ahora. Muchas sí, gracias por la tu audiencia. Gracias. Aquí están. Regálame chivo, por favor. Aquí está el chivito. Un chivito en barbacoa. Estamos desayunando. También te lo trago. Él me lo trae cada semana. Una mezcla de comida yucateca con guerrerense. Porque bueno, las hijas con las que yo vivo, mis hijos, los más pequeños con los que yo vivo aquí. ¿Cuántos son? Son tres. Son, mira, pues la mamá es guerrerense. Entonces, pues para que no pierdan ellos la sangre, la identidad. Claro, la identidad es importante. Le damos tanto comida yucateca como comida perfecto de guerrero. Notario número 6, ¿verdad? Sí. Oiga, y a ti te ha tocado, pero te voy a tutear. Claro, hermano, sí. A ti te ha tocado pasar por todos los gobernadores. ¿Sí o no? O sea, bueno, en el buen sentido de la palabra, obviamente. Más que pasar por los gobernadores, trabajé con la mayor parte de ellos. O sea, fueron compañeros del inicio de la formación de Quintana Roo como estado. Me tocó estar desde el gobernador Martínez Ross y trabajar en esa administración con Pedro Joaquín, con Miguel Borges, con Mario Villanueva, con Joaquín Hendrix. ¿Trabajaste con Mario Villanueva? Mario Villanueva, sí, cuando él era secretario de gobierno, yo era director de asuntos jurídicos. No, pero como gobernador. No como gobernador. Como gobernador en el primer gobierno. Me tocó pisar cárcel. A mí me tocó como compañero de trabajo, como compañero de equipo del primer gobierno del estado. Uh-huh. Y de ahí hicimos amistad y trabajé con muchísima gente, con toda la clase política posterior del estado, como fue González Castro, como fue Pepe González Zapata, como fue y José Irabien Medina, y bueno, todos los que han pasado por la historia política del estado. De Quintana Roo. Fueron compañeros, sí. ¿Cómo no? ¿Usted cuándo lo conoció, don Tomás? Pues creo que estudiábamos. Él iba más adelante, él estudiaba leyes, yo estudiaba medicina, y lo veía, ¿no? Nosotros en realidad, Tomás y yo somos compañeros de generación. Entramos a la prepa en el mismo año, en 1968. Sí, sí. Él estaba en el primero, cuarta o quinta, sí. Y yo estaba en el primero, sexta, creo, séptima. Era el último salón en donde yo estaba. Nada más que en lo que él se dedicaba a estudiar con formalidad, yo me dediqué a adelantar las materias. Y la prepa que en ese entonces era de 3 años, yo la hice en 2 años. Cuando entramos a la prepa, me acuerdo bien que era 1968, en el septiembre del 68, porque en octubre empezaron los Juegos Olímpicos. Y terminando los Juegos Olímpicos, creo que el 7 de noviembre presenté mi primera materia, adelanté la primera materia. Y así cuando me di cuenta, yo había terminado el primer año y me quedaba tiempo para seguir vacilando. Y de ahí yo me fui a leyes. Y leyes, que también en ese entonces la Facultad de Jurisprudencia tardaba 5 años la carrera, también yo me dediqué a vacilar un poquito y los 5 años la hice en 4. Por eso alcancé a mi hermano casi en generación. Oh, muy bien.
Don Tomás. Yo creo que Jorge Rodríguez Carrillo tiene mucho que decir de la historia de la vida política de Quintana Roo. ¿Qué significó el ejercicio político de una clase que va desde Martínez Ross hasta Mario Villanueva, que es el segmento fundacional de la clase política? Porque traen otro código interpretativo, traen una manera diferente de hacer las cosas. Después de Mario Villanueva viene otra etapa, otra época, también viene una nueva generación. Yo creo que Jorge Rodríguez Carrillo pudo ser un buen representante popular. Digo pudo porque él mismo de alguna forma lo buscó, fue candidato a diputado. Gracias. Y pudo crecer en ese ámbito, pero él mismo lo truncó. Es lo chistoso. Yo me sé una anécdota contada por él mismo incluso. En una ocasión, el PRI se le ocurrió abrir el proceso, no sé si fue la primera ocasión o no, a nivel municipal para elegir a su dirigencia municipal en Cancún. Y pues, al viejo estilo, todos pensaron que nadie se iba a inscribir y él le osó ir e inscribirse y además fue el único que cumplió con todos los requisitos y se cerró el horario de la convocatoria, como lo estipulaba con la convocatoria, y hasta después llegó el que finalmente se quedó porque él renuncia a esa posibilidad que legalmente ya la había adquirido. Y ahí creo que empezó a él a truncar su posibilidad de ser un representante popular, porque si hubiera sido presidente del partido, seguramente lo hubiera hecho muy bien, y si hubiera sido presidente de su partido, seguramente hubiera tenido un escaño en algún cargo popular. Bueno, la verdad que son anécdotas de la vida. La vida nos toca lo que nos debe de tocar. Lo que no nos toca es porque no nos tocaba. O sea, por más que le busquemos. ¿Cómo fue ese? Yo, con todo gusto, en ese entonces, Mario Villanueva era el presidente municipal de Benito Juárez. Y Luis Donaldo Colosio era el presidente del Partido Revolucionario Institucional a nivel nacional. Y Luis Donaldo Colosio empieza con su discurso de apertura democrática al partido. Y aquí en el municipio pues queda vacante la dirigencia municipal del PRI. Y me va a visitar Antonio Cervera León, el Pelón Cervera. Pelón Cervera. El Pelón Cervera. Y me dice, óyeme, licenciado, ¿por qué no le metes a esta convocatoria? Tú cubres todos los requisitos, cubres el perfil. Digo, porque yo siempre he sido más técnico, siempre he sido más de tipo profesional. Me dice, no, pero tú cumples los requisitos. Me dice, si tú quieres, yo te ayudo con el movimiento de la gente y vamos a acercarnos. Y vamos. Bueno, total que le pido los requisitos y veo que efectivamente tengo los documentos. Cumplimos con todo. Y le digo, bueno, vamos a inscribirnos, pero yo te digo cómo y cuándo vamos a entrar. O sea, y así sucedió. Cumplimos con los requisitos, esperamos la última media hora de plazo para cerrar la convocatoria. Nadie se había inscrito. Y pues yo no sabía. Nosotros llegamos al PRI, él y yo, Cervera y yo, y presentamos. Me acuerdo que presidía la comisión de inscripciones del licenciado Miguel Pérez Cupido, que en ese entonces no era el procurador, sino que era notario. Uh-huh. Es el poco tiempo que ejerció la notaría él. Y cuando llego estaba él y María Cristina Castro Sariñán. Uh-huh. María Cristina Castro. Entonces les digo, miren, ¿qué? Se asustan cuando me ven. Me dicen, ¿qué pasó? Qué milagro que te dejas ver por el partido. No, pues vengo a dar cumplimiento a la convocatoria, vengo a inscribir. Y lógicamente se quedan todos cuadriculados. Yo les comento, oigan, si quieren consulten, porque yo sé cómo se manejan estas cosas a nivel de gobierno y a nivel de partido. Y entre ellos se extraña, dicen, no, el presidente del partido, Colosio, dice que apertura democrática y apertura moral. Bueno, pues aquí están mis papeles. Ahí dicen mis papeles y no encuentran por dónde decirme que no. Me sellan de recibido.
y para eso yo estaba viendo la hora, estaba cerrándose el tiempo previsto para las inscripciones. Cuando termina, me sellan, me entregan de recibido, les hago la pregunta, bueno, ¿y quién más se inscribió? Y otra vez se congelan todos. ¿Sí, qué? Y nadie, pues mira, la verdad es que nadie es ahorita. Le digo, vamos a esperar, vamos a darle chance a que venga. Vamos a esperar unos 15, 20 minutos. Está bien, pues esperamos unos 20 minutos. Y en lo que termina el tiempo que les había dicho, oímos que llegaba el grupo de gente. La batucada. La batucada. Miranda, Fernando Miranda y su banda. Fernando Miranda Malpica, ¿no? Malpica, sí. Ya se había terminado el tiempo. Ya se había terminado, ya se había pasado el tiempo de gracia que acordamos darle. La convocatoria de estipulado, sí. Entonces, no sabían qué hacer y estaba el auditorio. Lo llenó la gente que llevaba Miranda, porque había ido solo con Cervera y Cervera. Eran los del FUC, ¿no? Más que nada de la CTM, porque la CTM. Estaba este... Ah, sí, cómo no. ¿Cómo se llama? Proctor, ¿no? ¿Cómo se llama? Procónsul. 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 Sí. Procónsul. Total, que me dice, ¿qué hacemos? Pues, Perefit, no es tu problema. Le digo, yo nada más vengo a inscribirme. Yo no sé qué problemas tengan interno. Entonces, me dice, pues vamos al auditorio. Pues vamos, tú tienes que salir al auditorio, darle la cara a la gente y decirle que pues, el único que cumplió soy yo. No hay de otra. O sea, tú después me puedes presentar ya como presidente del partido. Sí, porque la comisión es la que porque tiene la que la comisión es la decirlo. Que decidía. Entonces me dice, pues vamos, acompáñanos y salimos. Y Perefil les anunció, señores, pues les quiero decir que de acuerdo a la convocatoria se cerró el plazo para las inscripciones y el único que se inscribió es aquí el señor Rodríguez Carrillo. Pues creo que ni llevaba sus papeles, Fernando. Y entonces todo el mundo se congela. No sabía qué hacer hasta que Procónsul brincó y dijo, no, que aquí el pueblo es el que manda. Bueno, está bien. Le digo, yo no tengo inconvenientes. Si Miranda trae sus papeles, que los presente y vamos a participar al proceso interno. Le dice, a ver, tus papeles. Y no llevaba ningún papel. Y entonces, pues, se arma ya el cotorreo. Le digo, yo me retiro. Yo les llevo aquí con su bronquita. Y ya me retiré. No es que no haya querido participar, sino que yo ya estaba inscrito. Y yo dejé que ellos resolvieran sus temas. Al cabo que se hizo el proceso interno, lógicamente, Magali apoyaba a Miranda, Arturo Contreras era el secretario de gobierno de Miguel Borges, Arturo Contreras siempre fue mi amigo, compañero también de la primera administración con Martín Arroz, y me hablaba y me decía, oye, maestro, estás creándole problemas a alguno. Entonces yo le decía, oye, pero ¿por qué yo le estoy creando si yo cumplí con los requisitos? El que le estoy creando es quien no ha cumplido con claro. Los requisitos. Entonces yo me defendía por allá y a cotorrea, bueno. Agarra un limoncito, por favor. Sí, pero... Al final, pues quedamos en que... Yo les dije, miren... Que al final no duró mucho como presidente del PRI, Fernando. Le dije, miren, ese no es un proceso jurídico. Yo se los entrampé mañosamente, pero... políticamente ustedes deciden si... Maliciosamente, no mañosamente, porque fue legal lo que hiciste. Por eso. O sea, fue maliciosamente, porque tú sabías... que al inscribirte, pues obviamente le generabas un conflicto a los operadores PRIistas. No, porque yo no tenía idea de quién siquiera se quería inscribir. Y yo con Fernando hasta la fecha guardo una grata amistad. Es mi amigo, es mi hermano, o sea, no tengo nada. Yo no sabía quién se iba a inscribir. O sea, yo no lo hice para crear ningún conflicto ni ningún problema, sino que simplemente... Para divertirte. Es un problema técnico, ¿no? Es un problema técnico que yo... Por estrategia me inscribí de última hora, pero yo no sabía si había inscrito a alguien o no, y no sabía que iba a ir alguien sin papeles. Pero para hacer eso, se necesita tener un entrenamiento y una estructura mental especial. Es decir, Jorge se comportó en ese escenario como un transgresor del orden. Les demostró que las rutinas del poder estaban en decadencia y que había que modificarlas. Es decir, y cumplí. Es un maestro en eso. Les dijo, así, ya, ¿no? Yo creo que es una intervención política y muy interesante, porque... Es que Jorge Rodríguez no es un ser humano común. No, no es. Y lo digo sin el afán de adularlo ni nada, ¿no? Un hombre pensante, obviamente,
que dirige sus pensamientos al universo y que sabe perfectamente distinguir entre un cometa y una estrella. Y eso es fundamental, ¿no? O sea, no cualquier hombre logra eso, ¿no? Es también fundador de la masonería en Quintana Roo. Y es el fundador de la segunda gran logia que existe en Quintana Roo, la gran logia soberana. Eso no lo hace cualquier persona. Así es. Bueno, nosotros coordinamos nada más las voluntades y los deseos de los hermanos. Hubo un conflicto interno entre las diversas logias existentes en ese entonces y me pidieron nada más que yo les diera el cauce y la formalidad a lo que había que hacer. Y bueno, se la dimos y ahí está trabajando con sí, pero bueno, con los para que la Gran Logia del Valle de México auspicie, no lo va a hacer con cualquier persona, es decir, con cualquier hermano. El hecho de que estuviera Jorge Rodríguez Carrillo al frente daba la garantía y se aventaban, obviamente, la batalla, ¿no? De manera alegórica, porque no era sencillo fundar otra gran logia cuando la que estaba, en apariencia, estaba funcionando al orden. Sí, nada más que la gran logia que existía desde entonces fue cooptada por un grupo de hermanos que creían que la masonería era solo para hacer política, o para hacer política profana. Y creían que por ser de la capital del estado ellos tenían el derecho de decidir sobre la vida y el movimiento masónico. Y entonces nosotros le demostramos que no. Y tuvimos el apoyo no solo de Valle de México, tuvimos el apoyo de Tamaulipas, tuvimos el apoyo de la Gran Logia de Veracruz, de la de Tijuana. Tuvimos incluso el apoyo del Supremo Consejo de Estado. Pero la patente la da el Valle de México, ¿no? Pero la patente sí nos la da Valle de México. Y tuvimos reconocimiento de Cuba y de todas, muchas naciones con las cuales mantuvimos muy buenas relaciones masónicas. Y se ha fortalecido bastante. Se ha fortalecido, sí, como no, han seguido trabajando con todos los problemas y con todas las cuestiones naturales de las organizaciones humanas, pero sí, sí se ha trabajado más masonería. Incluso fuimos acusados e intentaron forzarnos con los cuerpos superiores, con el Supremo Consejo de México, y les demostramos que teníamos más madurez política y masónica en ese entonces y por qué se había dividido la masonería. Demostramos al Supremo Consejo de México que nuestra gran logia era la más, ahora sí que vamos a poner, la más inocente en los cambios y en los movimientos que se dieron en ese entonces. Y coincide, casi todos los movimientos van coincidiendo, porque coincide el tema de la política de aquí, de Mario Villanueva, que luchaba en ese entonces contra Miguel Urge para meterse, de a nivel nacional Colosio, que abría el partido y hablaba ya de democracia participativa. Y en fin, se da una serie de movimientos sociales en las que pues yo me muevo y además asisto no solo a reuniones en México, no solo reuniones a nivel nacional, sino que asistimos a Cuba y apoyamos a la Gran Logia de Cuba y apoyamos a muchas grandes logias de otros países en las que pues, nos alimentábamos también con mucha información masónica y con mucha información política del momento y pues, eso nos permitía movernos bien. ¿Cómo no? ¿Y en qué terminó el litigio del inmueble de la Bonampak con Portillo? Ese es un litigio en el que nosotros no nos metimos. Ese es un litigio de los muchos que hubieron en Quintana Roo, en esa administración pública, de unos hermanos que a la mala falsificaron, hicieron asambleas falsas y se apoderaron ilegalmente de la propiedad. Es una propiedad en la que históricamente me tocó también participar y estar, puesto que yo, como director de asuntos jurídicos del gobierno del estado, hice físicamente el decreto que posteriormente firmó el gobernador por el cual se le cedió una parte del terreno. La otra parte la compró después la asociación civil que era la dueña de todo el terreno. Y entonces este grupo que se agandalló porque pues, es la palabra, no hay que buscarle más. Sí se podría decir otras palabras, pero son más suena más duro. Entonces estos se quedaron, se robaron el terreno, es la verdad. Porque a nadie le pagaron, no se hicieron las asambleas, yo era el apoderado y me quitaron a la malagueña.
algunos hermanos me dijeron, oye, ¿por qué no vas a reclamar? ¿Por qué? Porque yo no soy dueño, porque yo no tengo intereses legales. Claro. Si a mí los que son accionistas o los que son socios de la, asociación civil me llaman y me piden que yo te venga, entro y hago lo que tengo que hacer. Pero si no me lo piden, pues claro, claro, me mantengo por fuera. Más, claro. Es muy interesante la manera en cómo Jorge Rodríguez Carrillo ha ido construyendo su entorno, su acción política, su acción jurídica. Y yo creo que hoy sirve de referente para ver qué es lo que hace falta en esta nueva generación de políticos. Creo que sería muy importante que esta nueva generación de pensamiento más gerencial, que no tienen mucha formación o no tienen ninguna formación filosófica, aprendan a pensar en esencia, para que vayan a ir construyendo la nueva realidad política del Estado y del país y del mundo, porque, claro, por supuesto, porque tiene que ser así. Pero yo creo que hoy las nuevas generaciones... con algunas excepciones, obviamente. Sí, claro, claro, claro. Pero en las nuevas generaciones lo que está dominando es la acción política dirigida solo por mis intereses. Y si acaso por los de mi grupito, ¿no? Exacto. Yo creo que es necesario saber interpretar qué está pasando. Porque lo que está pasando en Quintana Roo forma parte de un movimiento más universal. La nación, América Latina, América total, el mundo. Todo está transformándose muy rápido. Y los políticos tienen que aprender a interpretar eso, sin duda. Yo creo que, sin lugar a dudas, lo que tiene que ser la juventud, lo que tiene que ser la ciudadanía es meterse y participar. Las personas que solo se dedican a criticar, las personas que solo se dedican a comentar en los cafés, en las cantinas, o a renegar en sus casas, o a pelearse con sus hijos o con sus familiares, pero no participan, pues no aportan. Es muy fácil criticar a los partidos, y es muy fácil decir este partido es un ladrón o este partido son una bola de sinvergüenzas, cuando que los partidos son solo instrumentos, los partidos no gobiernan, los partidos solo sirven de instrumento y solo sirven de vía para que los políticos y la gente que quiere servir o que quiera aprovecharse de los demás, pues los utilicen y lleguen al poder. Yo creo que la gente tiene que estar consciente, los jóvenes y la gente que le gusta la política, tiene que estar consciente que hay que participar, que el color ahora no es importante, o sea, no es definitivo ni es definitorio. Tienen que saber qué es lo que quieren, a dónde quieren, cómo lo van a lograr y con quién lo van a hacer. Porque no puedes gobernar solo, no puedes gobernar sin un equipo de trabajo y no puedes, claro, gobernar sin una visión de a dónde quieres llevar tu lugar o tu espacio al que estás buscando acceder a ese poder. En el momento en que la gente se dé cuenta de esto y decida y vaya platicando, nadie tiene experiencia porque todos pues nacemos iguales. Neófitos. Nacemos iguales y la vida es la que nos va enseñando, la convivencia es la que nos va enseñando y la preparación. Si tú quieres lograr tener alguna cosa, tienes que prepararte, pero no es nada más tenerla por tenerla, porque hemos visto gente que llega al poder y ya no sabe qué va a hacer y deja que la mangoneen y que la hagan y entonces cambia de rumbo y una buena persona acaba siendo un mal administrador. Entonces hay que prepararse para gobernar, hay que saber qué es lo que se quiere hacer, cómo se quiere hacer y con quién se quiere hacer. Fíjate, tienes un hijo que es candidato a presidente municipal, Jorge Rodríguez Méndez, por el PRI, un partido que realmente está pasando sus peores momentos históricos, ¿no? Pero es muy curioso, y lo digo no porque sea tu hijo, sino es muy curioso cómo él representa una generación de verdaderos políticos, no de gerentes, de esos de los que tanto abundan y que han gobernado Cancún durante mucho tiempo. Él realmente ha mostrado, para mi sorpresa, yo lo conozco hace muchos años, pero no lo había
visto en una participación como la de ahora, que hace campaña, que tiene un discurso realmente muy, muy específico, muy claro respecto a las ideas y a lo que realmente requiere Cancún. ¿Cómo lo distingues? Es decir, ¿cómo lo formaste? Bueno, Vigo se forma al igual que todos nosotros, de la lucha y con la base de una familia, porque todo el tiempo que él fue menor, todo el tiempo que mis hijos, los tres hijos que tuve con mi esposa, pues fueron niños, estuvimos juntos, fue un matrimonio, fue un hogar bien establecido, que fueron testigos de cómo fuimos evolucionando, de cómo yo me fui metiendo en todos los proyectos en los que me interesaba. Yo luchaba para conseguirlos porque nada me dieron gratis, nada me regalaron. Los fui ganando y él, yo sin darme cuenta, pues me iba siguiendo, ¿no? De alguna manera iba viendo a su papá. Y hoy me llena de orgullo ver que se mete por un partido que está desgastado, que está desdibujado, que está malogrado, pero sin embargo es un partido que tiene también sus cosas buenas, que tiene sus cosas históricas y que yo creo que es un partido rescatable. Y me da gusto y me llena de orgullo y satisfacción ver que mi hijo, no obstante, tiene la notaría porque yo se la regalé y podría vivir con comodidad, claro, dedicándose a trabajar exclusivamente, deja la notaría y se va por servir a la comunidad en la que creció. Él se siente comprometido, se siente obligado y siente que tiene que darle algo a esta comunidad que le dio, que le dio a su papá, a sus papás, a su familia, y que ahorita le está dando a él y a sus hijos. Entonces esto lo hace un ser distinto, lo hace un ser con sentimiento, con valores y con deseos de servir, porque además lo manifiesta y lo manifiesta con claridad y no sale a nada más hacer declaraciones, sale a caminar, sale a tocar a la gente, sale a decir y a soportar los insultos y a soportar las que a veces le dicen del partido, pero bueno, esa es la labor que él tiene que desarrollar. Pero tiene buen temple y todo, o sea. Y él no le da miedo, le mete y bueno, yo le auguro un buen futuro a él, a la larga o a la corta, espero que él sí logre lo que yo no pude lograr, yo no pude lograr una posición política. Pero qué bueno que mi hijo lo está haciendo. Y como le dije, hijo, si tú por alguna circunstancia no lo logras, tal vez tu hijo lo logre. Pero bueno, seguimos sembrando y seguimos caminando y seguimos demostrando que nosotros no solo hablamos, que nosotros salimos y damos la cara. Y que nosotros invitamos a la gente a participar, que invitamos a la gente a que se unan y que hagamos algo mejor por Cancún. No se vale quejarnos de la inseguridad y no hacer nada. No se vale quejarnos de la basura y no hacer nada. No se vale quejarnos de los malos servicios públicos y no hacer nada. No se vale vivirnos llorando y quejándonos como mujeres o como quién sabe qué y luego no hacer nada, ¿verdad? Porque hay mujeres de batallas ahora, antes no es como era antes que las mujeres. Ahora las mujeres son las que dan el ejemplo, son las que salen, las que ponen todo. Ellas dan, hay de todo. Hay de todo. Hay de todo entonces. Sí, pero antes, o sea, literariamente así se decía, no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. Entonces, no me refiero a las mujeres en el aspecto despectivo, sino que, que se suponía que era el sexo débil. Y ahora se está demostrando que no. Y él tiene un equipo de jóvenes y también de gente madura, con experiencia, con algunos defectos, con algunos vicios, como en todos lados. Pero bueno, le está echando ganas y yo deseo que le vaya bien. Bueno, tu nuera es una mujer aguerrida también, Malena. Mi nuera Malena es aguerrida y y todas mis nueras son aguerridas y son participativas. Gracias a Dios, mis hijos están tan integrados, tan unidos, tan participativos. Yo creo que estamos empezando a ver el regreso de la política, ¿no? El regreso de la política con la interpretación de las nuevas generaciones, ¿no? Claro. Me parece que este mes va a ser un mes muy interesante. Porque si bien no todos los candidatos tienen suficiente entrenamiento político o no tienen visión política, sí hay varios que tienen entrenamiento y visión política y que seguramente van a generar un escenario de confrontaciones, acuerdos y todo,
que van a configurar el nuevo Cancún y el nuevo Quintana Roo. Claro. ¿No? Y estoy seguro que va a pasar así. Con que tengamos autoridades que dejen de ver al municipio únicamente como una fuente de ingresos, como una fuente de enriquecimiento, y lo vean con vocación de servicio, con ánimos de que se haga algo, que se deje una huella que cambie la percepción que la gente tiene de vivir en Cancún, que se sienta orgulloso de ser cancunense, con eso estaremos bien pagados, yo creo. Ojalá que los políticos de cualquier partido, de cualquier color, o independientes, o como quieran llamarse, porque son solo formas de llamarlas, agarren y capten esa intención o esa filosofía para de servir, esa filosofía de que no solo se enriquecerse, que también hay que atender a la gente, que también hay que atender a la comunidad y que también hay que marcar una huella y un camino para lo que sigue y para las siguientes generaciones, porque si no nos vamos a acabar, si no cuidamos nuestro entorno ecológico, si no cuidamos la sustentabilidad, si no, hay tantas cosas que hay que cuidar. Y tantas cosas que ya no nos corresponden, al menos a mí, yo creo que ya no me da tiempo ni queriendo de hacer muchas cosas. Para la nueva generación, ¿cuál es el reto? Tienen que refundar Cancún. El Cancún que nosotros desarrollamos, en el que participamos, en el que aprendimos, ya se agotó. Sí. Hay que refundar Cancún. Y esa es una tarea de titanes. Entonces, los pequeños, las pequeñas mentes, pues no van a participar mucho, ¿no? Cierto. Pero aquellos que crezcan, desde luego que van a tener un escenario de participación increíble, porque no es que querramos, no es opcional, hay que refundar Cancún. El modelo que nosotros creamos se agotó. Ni modo, así es la vida, ¿no? Cierto, cierto, muy cierto. Todo es de ciclos. Así es. Todo tiene su ciclo de vida, su nacimiento, crecimiento y muerte, ¿no? Pero a Cancún le toca renovarse, le toca no iniciar porque ya tiene mucho, Cancún ha avanzado muchísimo. En comparación de otras ciudades que tienen 500 años, que tienen 600 años, Cancún en 50 años ha avanzado un chorro, muchísimo. Y entonces lo que tenemos es que renovarlo, cambiar la fisonomía. Nos habían planeado como un pueblito casi de pescadores y ahorita debemos de ser un gran pueblo de emprendedores. Tenemos que demostrarle al mundo que aquí se genera la riqueza y que la riqueza sirve para crear más fuentes de trabajo, no para regalar el dinero, no para hacer políticas de otro tipo, sino que hacer políticas de capacidad, de capacitación. Y si el dinero entrara realmente a las arcas municipales, podría haber, obviamente, inversión del gobierno, pero la mayor parte del dinero no entra. Sin duda vamos a ver los planteamientos programáticos de todos los candidatos y de todos los partidos. Va a ser interesante saber cómo se están planteando las cosas. Yo sé que en una campaña pues te dedicas también a la promoción corta, porque claro, así es, claro. Porque necesitas el voto. Pero es necesario empezar a hacer los planteamientos de fondo. Y ahora son los nuevos participantes, las nuevas generaciones, los que tienen que decir a dónde vamos, cómo lo vamos a hacer. Claro, ¿sí? Claro. Sí, pero nada más que tenemos que tener cuidado porque acuérdense que las nuevas generaciones también son las que crecieron mal influenciados con los malos gobernantes que hemos tenido, que se han dedicado a saquear y que han hecho creer que gobernar es robar. Y eso... están totalmente equivocados. Claro, por supuesto. Tenemos que ver que los gobernantes tengan un pensamiento de trabajo, tengan un pensamiento de acción, tengan un pensamiento de humanitario. Servicio de humanitario. Si no tienen valores, si no tienen principios morales, si no tienen familia, no tienen, van a llegar para seguir haciendo lo que hemos vivido en las últimas. Jorge, en Arrosa se hizo un ejercicio, en Arrosa Valencia, la notaria, hizo un ejercicio cuando estuvimos con ella. ¿Qué piensa de los gobernadores que ha tenido Quintana Roo, que no han sido muchos? Quintana Roo. Me gustaría, tú que los conoces a todos, la opinión de cómo gobernaron, cuál es tu juicio al respecto. Yo creo que Quintana Roo ha tenido buenos gobernantes. Pero empecemos desde Jesús hasta... Chucho ahora. Tuvo la fortuna de ser el primero, de que pudo haberse hecho un cacique, porque además, como estudió Yucatán, tenía relaciones...
tenía amistades. Y aquí él le tocó, pues él decidía quién podía ser o quién no podía ser. Y sin embargo, él fue de mente muy abierta, de mente muy cariñosa. Yo cuando empecé con él, ni lo conocía, ni él me conocía. Yo era un chamaco de 22 años, que llegué y un amigo me llamó, que en paz descanse, Reinaldo Vanegas. Yo llegué a Cancún y de aquí Mario Camelo y este, ¿cómo se llama el secretario? Que era secretario de Alfonso Alarcón, este, abogado de Puebla, me abrieron las la oportunidad de entrar al ayuntamiento. A mí me dio posada, nosotros venimos, yo vine casado con mi hijo Jorge, así bebé, recién nacido, y nos dio hospedaje una licenciada que era compañera de mi esposa, la licenciada Lina Pereira, esposa de Gilberto Chay, uno de los fundadores de Cancún, el que trabajó con Natur, y así nos fuimos metiendo. Entonces, Martín Arroz ni lo conocía ni él me conocía, o sea, tal vez lo conocí de vista, de saludo, porque yo desde muy joven, desde los 18 años, venía a litigar a Chetumal, y Martín Arroz era Ministerio Público Federal, y tal vez algún saludo por ahí. Y fue muy acertado entonces que él hizo. Yo creo primero que más que nada fue un hombre de valores y de visión. Yo creo que la labor más grande de Martín Arroz fue la infraestructura humana que creó para Quintana. Creó leyes con mucho adelanto, muy visionarias para la época, y muchas cosas las tuvimos que mochar porque la gente no estaba preparada para eso. En los anteproyectos de Código Civil se hablaba de matrimonios por comportamiento, se hablaba de cambio de sexo, se hablaba de una serie de cosas que hasta ahorita son polémicas. Y en esa época. Era un escándalo en esa época. Pedro fue un buen gobernante, un gobernante querido, con habilidad, joven. Pedro Joaquín Conde. Este, Miguel Borges, visionario, gente de Estado, creador de la universidad. Bueno, Mario Villanueva, el político, el gobernador que con más fuerza entró al gobierno, conocía todo el Estado, conocía. ¿Con más fuerza qué te refieres? Política. Más reconocimiento de la gente esperaba muchísimo de Mario Villanueva. La gente lo quería porque Mario había estado por todo el estado. Y cubrió las expectativas. Y había, pues yo creo que en parte, yo creo que Mario fue de luz y sombras, para mi gusto. O sea, muy brillante en algunas cosas, una habilidad extraordinaria. Y muy duro y muy cerrado para otras cosas. Muy, o sea, al menos yo no tengo muy buenos recuerdos, pero le reconozco la capacidad, le reconozco los dones que tuvo para la gente que ayudó, los ayudó bien, en serio, para muchos. Luego viene el cambio, viene la negociación, el jaloneo, y allá creo yo que Quintana Roo pierde un poquito el rumbo que ya traía. El único problema de los gobernantes era que todavía seguían sintiéndose chetumaleños en lugar de sentirse quintanarroenses. Nunca lograron cambiar esa definición de chetumaleños o cozumeleños, o sea, no dijeron, no, aquí es todo el Estado y vamos a todos a echarlo para andar, a pesar de que hubo prosperidad del Estado, porque hubo el apoyo de la Federación, porque la Federación participó mucho en Quintana Roo y nunca nos ha dejado abandonados, se diga lo que se diga. Cuando dice pierde el rumbo, ¿te refieres que con Joaquín Henry Díaz se perdió el rumbo? ¿Por qué? No es que pierda el rumbo, sino que cambia el rumbo de la política que estaba trazada. Acuérdate que con Mario Villanueva al final se decide o definen las autoridades de ese entonces que la candidata era Adi Joaquín. Y Mario Joaquín y Mario Villanueva se revela. Sí, sí, pero más allá de la política partidista interna, me refiero al régimen gubernamental. Mario Villanueva es el que instaura Huacán, por ejemplo, que vende el agua. Es el primer gobernador que vende el agua de Quintana Roo. Mario Villanueva, si no me equivoco, también es el que vende los parques que hoy son muy populares, como el Xcaret. Digo, los vende por decirlo de alguna manera, son concesiones, pero pues de toda la vida, ¿no? Claro. Que se renovaron, creo que con Roberto Borges. Este, y se hacen muchas cosas ante proyectos como el de Mahahual, se hizo con Mario Villanueva y lo instaura Joaquín Henrix Díaz. Pero ¿qué hizo Mario que no haya hecho Henrix, por ejemplo, ¿no? Que es donde yo también coincido que hubo un parteaguas en el régimen gubernamental. Bueno, simplemente como la circunstancia de la sucesión cambió y se dio en función a una negociación especial,
a Hendrix lo ataron de manos. Le dijeron, tú vas a hacer, pero no vas a hacer esto, no vas a tocar esto, no te vas a meter con esto. O sea, entró atado de manos. Y Hendrix aceptó y no hizo nada. No hizo nada más que dejar que pase el tiempo para que prescribiera lo que tuviera que prescribir y no pasó nada. Simplemente empezó la gerencia. Empezó la gerencia y empezaron los grandes negocios. Empezaron los grandes negocios en el estado. Y luego viene la sucesión de Hendrix con Félix, que el tirador natural, el intelectual, el que estaba preparado para gobernar, era Víctor Alcérreca, y sin embargo se les atraviesa en el camino Chacho, les mueve el piso y acaba Félix metiéndose y vemos que se empieza a manejar más el dinero que la política y empieza a cambiar el rumbo, cambia la forma de hacerse las cosas en el estado. Claro. En el estado. Luego vemos que Félix deja a Roberto Borges, sabemos todos qué pasa, por qué lo deja, cuáles eran las condiciones del gobierno. Entonces ya no fluye la política, ya no, los partidos políticos todos se disciplinan, ya todos tienen un jefe, ya no hay oposición en Quintana Roo, ya no hay nadie que hable, ya no hay nadie que defina, no hay nadie que defienda a las bases, no hay nadie que proponga otras formas de gobierno, no hay nada, todos se disciplinan y nada más se parten el pastel por los colores. Y yo creo que así fue, o al menos así lo siento, sin que quiera decir que hayan sido malos o buenos gobernantes, todos tienen sus cosas buenas y todos tienen sus cosas malas. Yo en su momento admiré y reconocí el gobierno de Roberto Borges, y lo digo públicamente, y en la institución masónica se le dio un reconocimiento como buen gobernante, porque él empezaba a renovar lo que estábamos hablando a la clase política. Lo que 30 y tantos años antes había hecho Martínez Ross, lo empezó a hacer Roberto Borges. Le dio oportunidad a muchísimos jóvenes. Desgraciadamente, pues, sabemos qué fue lo que pasó. Pero allá se empezó a formar otra clase política, se empezó a renovar. Que estos muchachos creo que sí dio mucha oportunidad a jóvenes. O sea, realmente, en el gobierno de Roberto Borges, empezó con Félix, él ya como proyecto o anteproyecto para la gobernatura, empezó con el gobierno de Félix a hacer eso, precisamente a dar oportunidades. Toma prácticamente para sí la dirigencia del Frente Juvenil del PRI, poniendo a Chanito Toledo, Roberto Borges, porque él es el que lo pone. Y cuando él llega a gobernador, pues efectivamente pone a cuadros jóvenes en diferentes áreas, ¿no? Creo que se le sale de las manos porque no los logra de alguna manera adoctrinar. Y cuando no adoctrinas, ¿qué sucede? Que esos jóvenes a los que les diste oportunidad se convierten en gerentes. Sí. Lo que pasa es que no había doctrina. Sí, eso es. Su enfoque, el enfoque de todo ese grupo que pudo haber hecho mucho, se distorsiona cuando le empiezan a dar gran valor al vellocino de oro. Y pierden totalmente el enfoque hacia el servicio. Se vuelven gerentes y nunca aspiraron a ser gobernantes. Exacto. Allá. Así es. Y en cambio, en la época de don Jesús Martínez Ross, de Pedro Joaquín Caldwell e incluso de don Miguel Borges Martín, todos los que tenían oportunidades de ser parte del gabinete o de tener oportunidades políticas, todos pensaban en gobernar. Todos pensaban en hacer una carrera política y tenían en la mente la doctrina del gobernador en turno para poder aplicarla en su carrera política. Eso es lo que no sucedió en este experimento, que fue muy bueno, con muy buenas intenciones con Roberto Borges, pero que no resultó. No llegó a cuajar porque cambiaron las circunstancias políticas. Les repito, y ahorita pues a mí, les repito, me llena de satisfacción ver que mi hijo sale y quiere luchar, o sea, quiere volver a empezar. Pues, claro, claro. Aquella. A mí me sorprendió mucho, pero esa gallardía que tiene Jorge Rodríguez Méndez de decirle al PRI, no sé quién se lo habrá propuesto, sí acepto la candidatura con todas las adversidades que tiene, o sea, y además que lo está haciendo bien, porque sí está haciendo un buen papel como candidato. O sea, realmente es algo que hay que valorar, que hay que reconocer, ¿no? Y yo creo que el pentagrama hoy nos está enseñando que el discurso de los candidatos de todos, queremos saber quiénes tienen discurso de gobernantes.
de políticos. Eso. ¿Quiénes? Los que solo traigan discurso de gerentes, la verdad es que va a ser insuficiente. Que vayan a sus negocios. Que vayan a sus negocios. Y no es porque sea tu hijo, porque digo yo, y no porque sea mi amigo, porque realmente yo lo quiero mucho a Jorge Rodríguez Méndez, pero en los inicios de campaña el que mejor discurso dio fue Jorge Rodríguez Méndez. Fue su mejor, el mejor discurso de todos los candidatos. De todo el estado, no estoy diciendo solamente de Cancún. O sea, si se van a recapitular los discursos de todos los candidatos a presidentes municipales de todo el estado, el que mejor discurso tuvo y dio, o sea, no solamente el contenido, sino la forma en cómo lo planteó, es Jorge Rodríguez Méndez. Increíble, pero cierto. Pero eso nos demuestra que la vida es cíclica, ¿no? O sea, que ya se empieza a levantar otra vez una nueva generación de gente que quiere hacer política, que quiere hacer de la política el arte de servir, y luego claro, de servirse, que quiere hacer de la política el arte de formar a nuevos cuadros, a nuevas generaciones, y preparar lo que sigue, porque el futuro no nos va a caer así de gratis, no nos van a dar nada gratis, y si no nos preparamos, si no preparamos a nuestra gente joven, pues simplemente nos va a pisar, porque alguien más va a llegar a ocupar ese espacio. Oye, Jorge, ¿por qué te metió a la cárcel Mario Villanueva? Por una mala interpretación. A mí el tema de la cárcel, yo le perdoné a Mario en su momento porque fue un tema en el que yo pienso que fue una mala interpretación de una gente cercana a él que le calentó la cabeza y él estaba, o sea, con la euforia de la toma del poder y una serie de... La sed de venganza, ¿no? La sed de venganza contra mis amigos Arturo Contreras y de Fernando Vargas, que eran los que habían tenido un problema con él, y pues me tocó. Pero eso fue una cosa relativa, sin importancia. Fue una cosa que, a pesar de que me dolió y que lastimó mucho a mi familia, me fortaleció, porque tuve la dicha que cuando me mete a la cárcel Mario, empiezan a hacer los registros en la cárcel de visitas. Y en la cárcel nosotros habíamos 120 presos, por así decirlo, 120 internos, y llegó el día en que yo tenía 200 visitas de gente que desde las 8 de la mañana hasta las 6 o 7 de la noche que les dejaban pasar, estaban formados esperando para, pues para entrar a saludarme, claro, o para sopearme, o para, no sé, muchas cosas a las que yo le agradezco. Y hubieron cosas y testimonios así tan especiales, como una señora, que no sé si te acuerdas o la llegaron a conocer, que vendía bolita, deseando ya bolita, que vendía en las oficinas públicas, bolita, y vendía naranjas, no sé qué cosas, y llegó un día a verme, me dijo: licenciado, yo no sé de política, yo no sé por qué a usted le metieron a la casa, yo nada más le vengo a traer tres naranjas y a decirle que yo soy su amiga. Y así por el estilo, una muchacha que había trabajado en la casa con mis hijos, con mi familia, también me fue a ver, me dijo: licenciado, yo vivo aquí a tres casas, a tres calles de la cárcel. Yo soy pobre, pero me comprometo a venir todos los días a lavarle su ropa. Si usted me dice, yo vengo a lavarle la ropa. Y así por el estilo, muchos testimonios, muchas cosas agradables. Luis Felipe Castillo, Mr. Cancún, el autor de la canción, me está llamando Cancún. Me fue a ver en varias ocasiones, incluso el día que me soltaron, que era el Día del Padre, me dice: no, yo no quiero pasar con mis hijos, lo quiero pasar contigo. Y estábamos en la cárcel cantando cuando me notificaron mi liberación. ¿Te fue a ver Mario Villanueva a la cárcel? No, Mario Villanueva no fue a ver a la cárcel, pero mantuvimos comunicación bien, buena, o sea, amistosa, nunca nos peleamos, ni estando yo en la cárcel, nunca. Y me dices que, bueno, me acuerdo, no sé si lo escuché mal, que saliendo de la cárcel después en un evento, él te invitó, ¿no? Al evento. Saliendo de la cárcel me viene a buscar y me lleva a su casa a su cumpleaños, Mario Villanueva. A su cumpleaños. Y voy con él a su cumpleaños porque Mario era mi amigo, o sea, a pesar de todo, no lo entendía. Sin embargo, yo nunca le pedí una oportunidad política a Mario, ni él me la dio. Claro. Ni él me la dio. Pero, bueno, la vida es así, pues lo que no te toca, no te toca. Así era Mario, ¿no? Mario, por una mano te nalgueaba y con la otra te talqueaba, ¿no? Sí. A usted también le tocó, ¿no? Sí, muy difícil de trabajar con Mario desde la oposición, pero desde luego... aprendí mucho,
Mucho. No, no. Oiga, yo no sé, enormemente. Sin el afán de comprometerlo, pero a mí me gustaría contar esa anécdota del pasillo y del secuestro del Congreso. No, si quiere contarla, si no, no. Yo creo que era difícil trabajar con Mario, independientemente de la oposición o no. Sí. Hasta a los amigos que trabajaban con él tenían que aguantar el carácter y la forma de ser. Mario era violento, era de carácter fuerte y muy voluble. Así como es de cariñoso en extremo, es también maloso y duro en extremo también. Sí, pero se atrevía a tomar algunas decisiones sumamente interesantes. La reforma política del 96 deja a Quintana Roo como uno de los estados más avanzados en cuanto a ley electoral. Ya después pasó, se degradó el asunto y todo, pero se tomaban decisiones muy interesantes. Claro, había que también entrar en un juego de un estilo un poco difícil. Pero esa reforma de la que habla es de donde se aceptan los plurinominales, ¿no? Sí, desde luego. Ahí tuve la oportunidad de participar un poco más intensamente, pero esa reforma le abre el campo al Partido Acción Nacional. Ellos son los que entran con varios representantes ahí después, pero muy interesante todo eso. Acción Nacional siempre ha avanzado por las concertaciones. Acción Nacional nunca ha avanzado por su trabajo con el pueblo. No, porque no son un partido de masas, ellos no se piensan como partido de masas, son partidos de algunos cuadros, ¿no? Sí, que aportan algunas cosas positivas, sí, pero son de negociación. Son partidos de empresarios. Pues, Jorge Rodríguez Carrillo, un hombre trabajador, padre de familia, papá. Papá soltero. y con una historia muy grande, ¿no? Tal vez no es tan popular como pudiera haberlo hecho, pero es un hombre que quienes lo conocemos, lo apreciamos, lo queremos mucho. Y yo en lo particular agradezco mucho que nos haya recibido en su casa. Como bien dice él, recibe a muy poca gente. Y es un gran honor que nos haya abierto las puertas, ¿verdad, don Tomás? Sí, sin duda te lo agradecemos enormemente. Jorge tiene un lugar en la historia de esta ciudad y de este estado, ¿sí? Siempre ha sido una mente dispuesta a apoyar, a sugerir y callar, ¿no? Él tiene esa virtud de callar. Por eso es que pocos conocen lo que ha hecho, ¿no? Bueno, así es él. Pues despide el programa, don Tomás. Bueno, pues muchas gracias. Hoy fue un sábado muy interesante. Jorge Rodríguez Carrillo, una mente brillante. Y gracias por recibirnos. Gracias a todos por soportarnos un rato. Al contrario, Tommy, son bienvenidos, mi querido hermano Jonathan, también. Aquí, esta es su casa. La verdad que tienen las puertas abiertas y mi corazón también. Porque siempre hemos estado juntos en las batallas, desde nuestras respectivas trincheras, pero hemos coincidido, nunca hemos tenido problemas personales. Y pues me da gusto que podamos ahora hacer análisis y poder tratar de aportarle algo a la juventud, tratar de comentar cuando menos nuestras experiencias, si de algo sirve, qué bueno, y si no, pues de modo. Gracias. Gracias, Jonathan.